Nos quedamos en Cádiz con una gran artista, con gracia popular, con gracejos, con cantes de compás, con alegría, de eso que aquí llamamos buena gente dentro del escenario y fuera también. Ese gracejo popular le hizo debutar en televisión, en temas publicitarios, en el teatro, pero hablando de flamenco, llegó a él de la mano de su tío Canalejas de Puerto Real. Se encumbró y se dio a conocer, sobre todo, tras una actuación de la mano de nuestro flamencólogo y poeta don Antonio Murciano, al que de forma particular yo también le mando desde aquí un abrazo, decirle que lo echamos de menos. Pues de la mano de don Antonio Murciano, estrechamente ligado a la carrera de esta artista y señora, pues se fue al Cante Nacional, concurso de Córdoba, y allí destacó por sus cantes festeros gaditanos. Desde entonces, y aunque es una cantaora larga y sabe hacer muchas cosas, pues se especializa y se le escucha y se le admira por esos cantes gaditanos. Por eso es un símbolo en Cádiz para los cantes de Cádiz, y por eso está aquí de nuevo con nosotros en la Velá Flamenca de Las Nieves. La verdad que ella es un lujo y, como bien dice, Arcos la quiere y ella quiere Arcos. Nuevamente, con la pedazo de guitarra que ha estado con nosotros acompañando a Tina Pavón, la guitarra de Niño de la Leo. Señoras y señores, con todos ustedes, ahí la tenemos. Mariana Cornejo, un fuerte aplauso para ella. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Ustedes lo sabéis demasiado que yo estoy muy vinculada aquí a Arco, porque y además me encanta de que haya estado hoy mi gran compañera también, como es Tina Pavón, que hacía mucho tiempo que no la veía, y a mi gente de Jerez, que yo disfruto muchísimo. Y estoy muy agradecida, pero muy agradecida, de esta medalla tan bonita. Y este reconocimiento, ¿no?, a los cantes de Cádiz, a las cosas de Cádiz. Y claro, echo mucho de menos, como no, a la figura de don Antonio Murciano y de Juanita, que en gloria esté, que siempre estaban ahí en primera fila. Y a sus hijos los adoro también, algunos conozco y otros no, pero son maravillosos. Y la vida es así y todo no se puede tener. Voy a cantar con todo mi corazón y me vaya a permitir que se lo dedique a Juanita, que yo sé que de dónde está, ella me va a ayudar. Así que muchísimas gracias y de cantar por alegría. Por cantiña, mejor dicho. Bueno, será de todo un poco. Muchas gracias. Ay,
hay que complacer y alegrar. Ay, mientras que tú y estando bajada, y estando bajada, se cae el peso a fuego, la de mi chaval. Oh,
Y el tío bello Juan de Dios, Juanito Villa y la Vela, hermano.